Divendres 22 de gener, últim dia de fira per a professionals. Demà dissabte i diumenge és per al públic, per a vindre a veure l'oferta d'aquestes empreses. 9.500 empreses n'hi ha, 156 països, 60.000 metres quadrats de fira. I avui tindrem la presentació del Trail Solidari per part de l'Ajuntament d'Alcoi. L'Associació de Turisme d'Interior també va fer la seva presentació i nosaltres tindrem un xicotet balanç de les pobles de la comarca, saber quin impacte han tingut aquests 3 dies de fira. Però, a més, els valencians viatgem per tot el món i anem a visitar aquests puestos exòtics que a tots ens agradaria visitar. Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta presentación de la ciudad de Alcoy. Alcoy, un destino turístico importante del interior de la provincia de Alicante que cuenta con numerosos patrimonios y numerosos valores, muchos de ellos conocidos a nivel internacional, como son nuestras fiestas de moros y cristianos o como es la Navidad y la cabalgata de los Reyes Magos, pero también una ciudad que cuenta con un patrimonio cultural, un patrimonio gastronómico importantísimo y también una ciudad que es el pulmón verde de la provincia de Alicante, situado entre dos parques naturales de un valor medioambiental importantísimo y que por lo tanto también presenta grandes oportunidades para el desarrollo de un turismo vinculado al medio ambiente, vinculado a la naturaleza. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de ese turismo deportivo vinculado al medio ambiente, porque contamos con diferentes pruebas deportivas y una muy especial que cuenta ya con la cuarta edición y que se ha ido consolidándose y que se ha convertido en una prueba referente a nivel nacional, tanto por los valores que presenta todo el entorno natural por el cual discurre, como por el carácter solidario de la misma, que la hace única y la hace especial. Estamos hablando del Trail Solidari Ciutat d'Alcoi, un trail que discurre por los parques naturales de Font-roja y Mariola y que ha servido también para poner en valor ese paraje por el cual discurre y que supone un gran valor medioambiental y paisajístico y que hace a todos los participantes disfrutar de un entorno único. Pero además nos permite descubrir rutas que pueden practicarse, que pueden ser recorridas durante todo el año por todos aquellos que nos visitan. Por tanto, la prueba pone en valor ese patrimonio, pone en valor esas rutas, pero durante todo el año todos aquellos que nos visitan pueden recorrerlas, pueden visitarlas, pueden seguirlas y disfrutar de ese gran entorno natural del que dispone Alcoy. Nos acompaña Paco Fuster, que es el alma mater, uno de los impulsores de esta prueba deportiva y que también ahora va a presentar y va a explicar en qué consiste y cuáles son las características de las mismas. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos y Alcoy os espera. Bueno, buenos días. Como decía el alcalde de la ciudad de Alcoy, está claro que la ciudad, su entorno, es un espacio idóneo, un espacio especial para poder organizar cualquier actividad deportiva en la naturaleza. Por ello, nuestra asociación, la Asociación Més que un Trail, decide organizar un trail de estas características en la ciudad de Alcoy. Rodeado de dos parques naturales, evidentemente, nos permite encontrar parajes y paisajes idílicos del bosque mediterráneo, con rutas que están perfectamente marcadas por todo el territorio, que no solamente para correr, sino para caminar o para transitar en bicicleta es un espacio fantástico.
A raíz de ahí, de ese espacio que nos brinda la ciudad de Alcoy, entendemos que es donde tenemos que desarrollar esa actividad, un trail solidario a beneficio de la lucha contra el cáncer y que se corre por equipos para intentar que el tema de la solidaridad esté intrínseco dentro de la misma prueba. Año a año vamos dedicando el trail a determinados sectores, a los niños enfermos de cáncer, el año pasado a los médicos, sanitarios, familiares y amigos de enfermos del cáncer, mandando siempre un mensaje de solidaridad hacia esas personas. Al mismo tiempo es un trail que tiene como base el ser ecorresponsable. Entendemos que la práctica deportiva tiene que estar siempre en combinación, tiene que estar en simbiosis con la naturaleza y por ello se ponen todas las medidas posibles para que la actividad deportiva sea siempre respetuosa con el medio ambiente. Como digo, es un trail que tiene sus bondades gracias al territorio, gracias a la solidaridad de todo un territorio, de toda una ciudad, que a lo largo de todo el año, en distintos acontecimientos, muestra su solidaridad. En este caso, también en el deporte, a través del trail solidari. Y ahora, si les parece, vamos a ver un pequeño reportaje. Un héroe es aquel capaz de lograr hazañas extraordinarias. Es sobrehumano, se esfuerza por una causa. Alcoy, partícipe y testigo de un día extraordinario, acogía a cientos de héroes y heroínas, a los que se les proponía un reto: atravesar montes por senderos y pistas, bosques y ríos, puentes y túneles, en una carrera atlética por equipos, la tercera edición del Trail Solidari Ciudad de Alcoy. El Trail Solidari, que se celebraría el sábado 9 de mayo, comenzó a calentar motores la tarde anterior en el Hotel AC de Alcoy, día en el que los participantes recogieron la bolsa del corredor y sus dorsales, pudiendo disfrutar del segundo clinic del trail y el briefing técnico con todos los pormenores de la carrera. Además, durante la tarde se recogieron zapatillas usadas para Etiopía. El 9 de mayo amanecía Alcoy con ambiente de trail. Los participantes se iban congregando en la plaza de Dins. La verdad es que es una carrera para disfrutarla en equipo, en soledad, es muy bonito. Que lo pasamos genial y que nada, que las montañas de Alcoy son preciosas y por una buena causa. Normalmente llevamos el tema de las aguas, geles, pastillas de sales minerales. Minutos antes del comienzo de la carrera se vivió uno de los momentos más emotivos de la jornada, con el homenaje a los participantes y dedicatoria al personal sanitario, familiares y amigos de enfermos del cáncer. Dedicar-vos el nostre humil homenatge. Serra de Mariola, va per vosaltres. Los participantes del Trail Solidari se pusieron los antifaces como héroes y heroínas que son. Y es que esta prueba atlética de carácter solidario destina su recaudación para la lucha contra el cáncer a través de las entidades Asociación Española contra el Cáncer y Asociación per el Suport y Ayuda en el Tratamiento del Cáncer. Nosotros estamos para ayudar a todas las personas que han contraído la enfermedad, tanto a los familiares como a ellos mismos en el transcurso de esa de la evolución. Pasadas las 8:30 de la mañana, el alcalde, Tony Francés, daba el pistoletazo de salida. Bueno, es un trail único que se ha consolidado en muy poco tiempo. La verdad es que sus atractivos son numerosos. El primero de ellos es el carácter solidario, ¿no? La propia esencia del trail por equipos, en el que puntúa el último que llega, supone que lo importante no es esa victoria, sino que todos lleguen a la meta en el mejor tiempo posible. Y así comenzaba la aventura de los 48 kilómetros para los valientes que se enfrentaban al trail, o los 22 kilómetros para los que se decantaron por la marcha. Novedad de este año para aquellos que querían disfrutar de la jornada con un recorrido menos exigente. Los equipos estaban formados por 4 corredores, en las categorías masculina, femenina o mixta, y donde era fundamental saber regular y tratar de ayudarse, puesto que el tiempo computa cuando cruza la meta el último integrante.
La carrera comenzó rápida en sus primeros kilómetros, donde los participantes pasaban bastante seguidos. Pero la dureza del trail era evidente con un recorrido de 47.500 metros y un desnivel acumulado de 4.700 metros, y en la que además se tuvieron que enfrentar a temperaturas muy elevadas. Aprovechaban cada oportunidad para refrescarse. Esta prueba pretende fomentar el deporte de montaña desde el respeto a la naturaleza y al territorio, mostrando a los participantes la geografía, cultura y patrimonio natural de las comarcas del Alcoyà y el Comtat, y donde destacaban parques naturales como la Serra de Mariola. El Trail Solidari asume la condición de carrera ecorresponsable. Los primeros en llegar fueron los marchadores tras ir completando sus 22 kilómetros, para más tarde recibir a los primeros en completar los 48 kilómetros del trail. Les Llebres pararon el crono a las 5 horas 21 minutos y 40 segundos. Los cuatro hemos sido muy, muy compactos, hemos hecho una gran labor de equipo y es de lo que se trata, ¿no? Es una carrera de equipos y bueno, aquí se premia el que mejor mima a todos los corredores del equipo. Dar la enhorabuena a la organización porque ha hecho una carrera fantástica. De ser solidario, vas en equipo, es muy diferente, una pasada. Muy bien de banderas, todo bien marcado, o sea, es genial. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo. El primer equipo mixto, Fantástica Conexión, entró a las 7 horas y 45 segundos. Por su parte, en la categoría femenina, el primer puesto fue para el equipo de las Villeneras, que cruzaron la línea de meta a las 7 horas 42 minutos y 36 segundos. Gracias a mis compañeras que me han ayudado un mogollón. Fue muy emocionante. Poco a poco los equipos iban cruzando la meta, unos con fuerzas para dedicar a los presentes alguna acrobacia, otros en familia. Conforme se iba llegando a meta, los participantes reponían fuerzas y disponían de servicio de masaje para recuperar sus fatigadas piernas, además de recibir su merecido premio. El Club Atletisme Alcoy, el Ayuntamiento de Alcoy y las decenas de voluntarios hicieron posible esta heroica carrera. El Trail Solidari un año más ha sido un poco más solidario e intentaremos que el año que viene pase exactamente lo mismo. Como digo, nuestro agradecimiento a tantas entidades que están detrás de nosotros y sobre todo los voluntarios que tanto en línea de meta como en carrera han sido brillantes. Para la ayuda en la lucha contra el cáncer, la Asociación Española contra el Cáncer y Sol, es nuestro objetivo seguir trabajando con esa línea de solidaridad. Así se ponía punto y final a la tercera edición del Trail Solidari Ciutat d'Alcoy. Toni, acabem de presentar el Trail Solidari, una gran prova. Amb molta il·lusió, amb moltes ganes, tenim ja 700 inscrits. Estaves comentant-me que ja està tancada la inscripció, no? Sí, ja es va tancar la inscripció, en poques hores es van cobrir totes les places que n'hi havia, i és una prova que ve gent de tota Espanya i per tant que ens serveix per a mostrar tot el nostre patrimoni natural i mediambiental, no? I una prova que cada vegada està adquirint una major rellevància per aquestes connotacions solidàries que té, que la fa diferent a la resta de proves esportives que es poden celebrar a qualsevol ciutat d'Espanya, i que per tant és una més que un valor afegit, no? Que ens enorgulleix, perquè Alcoy també és una ciutat molt solidària i que sempre ha estat donant resposta i apoyant a totes les causes que en les que hem pogut participar. Bueno, Toni, una prova que necessita la seva infraestructura, des de la vostra part molta feina, és una prova amortitzada, no?
Sí, es una prueba que requiere una organización muy importante y la que participen también muchos voluntarios y muchos colectivos en los cuales nos podría hacer, pero que vale la pena ese esfuerzo por todo lo que suposa, ¿no?, esta prueba esportiva. Bueno, parlem també d'una via verda que vol materialitzar-se en el que és la via del tren, no? Vau tindre una reunió ahir, com vau quedar? Sí, la setmana passada vam tindre una reunió a Villalonga de tots els pobles que conformem el consorci de la via verda del Serpis i hem aprofitat l'estar així en Fitur per mantenir ja un primer contacte amb la Federació de Vies Verdes, amb el Ministeri de Foment, que és el que impulsen les vies verdes, per a, en el moment que reactivem el consorci, poder ja formar part de les línies d'ajudes que el Ministeri té per a potenciar aquestes vies verdes. La propera reunió és el dia 30 de gener a Beniarrés i ahir ja marcarem una data per a oficialment constituir ja el consorci i a partir d'ahir arrencar, buscar fondos per a financiar aquest projecte i que sigui una realitat, perquè és un projecte també que va impulsar molt el turisme a la nostra zona. Comptem en un paratge únic i les vies verdes, ahir ho comentaven, maneja a tota Europa un turisme molt important i que aporta molt de valor, no, al territori. Bueno, pues estem en l'últim dia de fira per a professionals, demà dissabte i diumenge ja és per al públic. Quin balanç fa l'alcalde d'aquests tres dies de fira? És un balanç molt positiu, perquè no només és que és la fira més important del món, no? La fira de turisme més important del món, sinó que també és un lloc per a fer moltíssims contactes, per a contactar en operadors, contactar en majoristes, donar a conèixer els nostres productes. N'hi ha que estar en una fira d'aquestes característiques i que sempre dona uns resultats que es veuen a mig i llarg termini, però que donen resultats positius. Bueno, ahir, com a anècdota, Pedro Sánchez, el seu líder, es va acostar de cap a l'estand on estan oferint lo d'Alcoi. L'ha convidat a anar a Alcoi? Sí, a més, ja l'any passat va estar a punt de vindre a festes. Al final l'agenda no va ser possible i esperem que ens visite com a president del govern, que estic segur que serà. Lorena, parlamos un poc del projecte de la Via Verda, que està tractant-se. Han tingut paraules de l'alcalde. I per ampliar-nos un poc la informació. Sí, bueno, estem iniciant, ja hi havia constituït un consorci i el que hem fet és retomar el tema perquè es va constituir en el seu dia, però realment no es va dur endavant ninguna acció. Ara volem reprendre aquell projecte, tenim un esborrany, un anteprojecte ja redactat, falta desenvolupar-lo, però que ja tenim feina molt adelantada. N'hi ha que revisar-ho perquè les circumstàncies dels municipis van canviant i n'hi ha que revisar-lo. Però bueno, ahir van estar en una presentació que es va fer per part de Tour España i la Federació de Ferrocarrils, que estan en aquesta línia, en la recuperació de vies verdes, també com a motor i eix dinamitzador de l'economia entre els pobles. I este pensem que és molt bon projecte perquè vertebra de la costa a l'interior el nostre territori, en les tradicions que tenim comuns, al final som tots de la mateixa terra i això es nota, però tenim un eix que ens uneix en la playa i jo crec que de cara al turisme ens beneficiarà, perquè així nosaltres el turisme el rebem en les platges i hem d'aconseguir que aquest turisme que està en la platja, que li agrada el sol, vinga a la muntanya, a través d'aquesta ruta que es pugui obrir, tant a nivell esportiu com a nivell simplement cultural o turístic, pensem que serà inclús un motor econòmic per a les comarques d'interior. Molt bé. Quin balanç fas en aquest tercer dia de fira, últim dia per a professionals, demà ja és per al públic? Com ha anat l'oferta d'Alcoi? Jo crec que ha anat molt bé perquè, bueno, en l'estand, estava comentant-ho en la tècnica, ve la gent a preguntar. El reclam fonamental d'Alcoi són les festes, és la tradició, però ja comença a haver molta gent preguntant per natura i això és molt interessant perquè això ens permet oferir Alcoi durant tot l'any. I bueno, la comunitat valenciana atrau,
sempre és atractiva i això està ple de gent i bueno, ple de gent a la comunitat i ple de gent al coll. I sí que n'hi ha un interès ja molt específic per les comarques d'interior, per la muntanya alicantina, que tenim ahí dos parcs naturals i hem de començar a saber explotar-los en criteris mediambientals i sostenibles, però bueno, hem de tindre un recurs ahí per explotar i crec que la gent està responent molt bé. Lorena, aunque Alcoy es la capital, digamos, de la comarca o de las dos comarques, Alcoyà, Alcontat, Folla de Castalla, también hay mucho turismo alrededor de Alcoy que al final va a parar Alcoy, ¿no? Sí, sí, no es. Es que yo creo que on tenim que anar es a conseguir proyectos comunes, proyectos turísticos de la zona de interior, ser capaços de configurar un producto de interior, un producto identitari, de Serra de Mariola, que ens identifica gastronòmicament en les tradicions, en la cultura, en la forma de ser, tots som molt semblants, i que permeta a la gent que ve a l'interior no estar un dia només, sinó poder passar una estona llarga visitant. Tenim cultura, tenim arquitectura, tenim medieval, tenim cada poble té el seu i entre tots conformem una gran unitat que permet al visitant estar més temps, les estones més llargues. I això hem de fer-ho unint esforços i posant les coses en comú, com a un recurs únic. Estamos con Mercedes Landa, concejal de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Santa Pola, y bueno, es imperativo que tengamos una entrevista con ella porque todos los que vivimos en la montaña alicantina, pues las playas más cercanas que tenemos son Campello y Santa Pola, y visita obligada a la playa en verano. ¿Cómo reciben a la gente de la montaña en Santa Pola? ¿Tienen ese contacto? Porque incluso en Santa Pola se habla valenciano, ¿no? Sí. La mayoría de la gente, además la tradición pesquera que tiene Santa Pola, casi todos los marineros, todo el mundo habla valenciano. Un valenciano santapolero, como ellos dicen, pero sí que se habla el valenciano sobre todo. Bueno, ¿y cómo lleváis estos tres días de feria? ¿Cómo va la oferta de Santa Pola? Pues la verdad es que estamos súper contentos porque es mi primera feria como concejala. Veo que hay muchísima gente, pero el vídeo que hemos presentado creo que nos diferencia un poquito respecto a los municipios limítrofes, que me encantan todos, no vamos a hablar ni mucho menos mal de los demás. Tú hablabas del Campello, pero tenemos una serie de ofertas que quizás no tengan los demás. No solamente los 11 kilómetros de playas que pueden existir en otro lado, pero a mí me gusta mucho hablar del tema del parapente, por ejemplo. Parapente, que es una actividad que cada vez gusta más, solamente existe en Santa Pola. Solamente nosotros tenemos esa sierra de donde puede salir el parapente y aterrizar en el faro. Es decir, bueno, no está justamente en el faro, pero cerquita. Y de hecho vamos a preparar una pasarela para que sea más fácil llegar hasta allí. Y es un deporte diferente, de riesgo para algunos, pero emocionante para todos, que solamente tenemos en Santa Pola. Y me gustaría que la gente del interior no fuera solo para tomar el sol, que seguro que están deseosos, sino también para practicar todos los deportes náuticos que tenemos, incluso el kitesurf, que tampoco se hace en todas partes. Bueno, el resto en bastantes sitios hay, pero nosotros tenemos tres o cuatro clubes náuticos, tenemos uno, pero también escuelas náuticas tenemos cuatro. Es decir, que tenemos una oferta impresionante. Eso sin contar, ya déjame que me estoy viniendo arriba contando cosas de Santa Pola, sin contar el Parque Natural de las Salinas, que eso ya es una maravilla. A quien le guste ver los animales, sobre todo las aves, en plena libertad, los flamencos volando, que parece una película de estas de Miami Beach, ahí los flamencos volando, pues eso lo tenemos prácticamente todos los días del año en Santa Pola. Y actividades culturales, nuestras ferias, nuestro castillo también. Sé que tenéis castillos preciosos también por vuestra zona, pero hay que verlos todos, el nuestro incluido. Bueno, Mercedes, tenemos en Santa Pola un atractivo también. Aunque Tabarca pertenece al Ayuntamiento de Alicante, sí que es verdad que el 80% de las salidas de trayecto en catamarán se hacen desde Santa Pola, lo cual revierte en la ciudad. Por supuesto, si es que casi toda la población que estaba en Tabarca se casaba con gente de Santa Pola o terminaba en Santa Pola, y de hecho hoy en día tenemos en Santa Pola un montón de apellidos que vienen de Tabarca.
es algo un poquito inexplicable que administrativamente hablando dependa de Alicante porque está mil veces más cerca. Además, primeramente perteneció a Elche, es curioso. Y nunca Santa Pola, cuando la relación ha sido tan intensa como que lo que estás diciendo, que estamos al lado, familias interconectadas y las tabarqueras funcionan sobre todo desde Santa Pola, que es la zona más cercana. Y la travesía Nado, que seguro que la conocéis, que es un espectáculo bueno, emocionante, y encima con la música que aparece al principio, de verdad parece que estás como en el desembarco en Normandía, de emocionante, pero en plan pacífico y en plan bonito. Y realmente tenemos muchísima relación. Santa Pola y Tabarca somos lo mismo. Mercedes, un plato típico de Santa Pola. Bueno, con los arroces no vamos a engañarnos, es por lo que va casi todo el mundo. Pero fíjate, hablando de Santa Pola, me voy a ir por el caldero, que es de Tabarca, hemos hablado de Tabarca, pero en Santa Pola también se prepara, y además para unirnos un poquito más. Y arroces todos. Hay de todo tipo, no sabría por cuál inclinarme. Muy bien, Mercedes. Por último, ¿qué mensaje tenemos para la comarca de la montaña? Pues que os vamos a coger con los brazos abiertos. Yo es que además tengo muchas amigas, amigos también, pero sobre todo amigas, en esa zona y sé que van a disfrutar, sé que lo que les gusta es la playa y por eso estamos luchando también. Tenemos todo tipo de playas, tenemos las urbanas, tenemos las naturales, ahora vamos a tener también playa para perros, que tengo una amiga también en Castalla que me dice siempre, estoy esperando que haga la playa para perros para ir a verte también. Todo tipo de actividades náuticas, sé que lo que más os interesa en el interior es el mar, es lógico también, pero tenemos muchas más cosas y las playas van a estar preparadas para cuando queráis venir. Muy bien, desde la montaña también os decimos que ahí estamos para que cambiéis de ambiente, ¿no? Para que disfrutéis de otro aire. Las veces que por viaje tengo que pasar, porque siempre pasamos por la carretera de Alcoy, es que casi se saltan las lágrimas también, porque ver ese verde que nos falta. Vale, voy a hacer un poquito, estoy hablando muy bien de Santa Pola, pero no tenemos ese verde que tenéis ahí. Y entonces eso también yo lo echo de menos, es quizás un poquito lo que nos falta. La sierra también tenemos, pero es diferente, los pinos. Entonces sí, yo desde luego por mí, donde iría a pasear y a pasar el fin de semana sería con vosotros por arriba. Bueno, sí, estem contents, la veritat és que estem molt contents perquè en aquest tipus de proves, pues, bueno, arribar a 4 edicions i en l'acceptació que ha tingut socialment, pues, estem molt contents, la veritat que sí. Una prova solidària, un plus més, no?, per una prova esportiva. Evidentment, proves esportives n'hi ha moltes, però d'aquestes característiques podria dir-te que les podrien comptar en la mà les que es fan en el territori espanyol. Vull dir, és una prova solidària a benefici de la lluita contra el càncer, però amb unes característiques internes molt particulars. És una prova que es corre per equips de 4 corredors. Això ja marca una diferència en totes les proves que es fan solidàries arreu de l'Estat. A més, és una prova ecoresponsable també, en què el tema de la responsabilitat del corredor i del participant en quant al medi ambient és fonamental. Entonces intentem cuidar totes aquestes coses perquè el trail al final tingui un toc de distinció en comparació a les altres proves. No solament és solidària en la lluita contra el càncer, sinó que a més també col·laborem en l'associació de Runner for Etiopia per a replegar sabatilles per als atletes etíopes. També fem una campanya de donació de sang i també estem intentant donar a conèixer o visualitzant a la gent que està per darrere està treballant en la lluita contra la malaltia del càncer. I entonces això jo crec que està donant-li un valor, un plus a aquesta activitat esportiva. I bueno, suposem que l'Ajuntament hagi decidit portar a Fitur el trail, serà un orgull per a vosaltres, no? Vindre així a Madrid a presentar la vostra prova. Sí, per a nosaltres evidentment és un orgull el que ens hagin cridat per a vindre així, però no solament ja com a la prova, com el trail, sinó també, diguem, com a fórmula o com a referent per a mostrar les bondats de la ciutat d'Alcoi. Com bé dia l'alcalde d'Alcoi, Toni Francesc, perdó, Alcoi té unes característiques molt especials que la fan diferent, que permeten que l'esport siga més accessible i més en el nostre territori, que tenim dos parcs naturals en el qual podem gaudir del senderisme, podem gaudir del transitar en bicicleta o de córrer, que és el nostre. Per tant, el Trail Solidari, el que siga una mena d'escaparate de la ciutat d'Alcoi, evidentment que és un orgull. La prova nostra
jo penso que està consolidat, tenim les inscripcions plenes i tal, però per nosaltres és una gran satisfacció estar així i representant la ciutat d'Alcoi en aquest event internacional. Y bueno, la gent a lo mejor no es consciente de lo que comportará organizar una prova de este tipo. No es arribar el día de la prova y anem tots a córrer. Explica'ns un poc quin és el procés, perquè quan acaba la prova d'una edició segur que el dia següent ja estàs treballant en la següent edició. Bueno, sí, la veritat és que tots els events que es volen fer en molt de carinyo i que tenen una envergadura considerable, quan acabes una edició ja estàs començant l'altra. A més, quan estàs fent una edició ja estàs donant-te compte de coses que pots millorar. Per tant, el Trail Solidaire és una activitat, parla de cara a l'organització, que és de tot l'any. I també el diria jo que inclús dels propis participants, perquè els participants que volen enfrontar-se al repte de córrer el Trail Solidaire, una prova de 55 quilòmetres en un desnivell acumulat de 5.700 metres, o estàs ben preparat o vas a patir, o no vas a acabar-lo. Per tant, tant organització com participants tenen que tindre el Trail Solidaire present durant tot l'any. I bueno, ja per finalitzar un poc, quanta gent mos ve de fora? Les inscripcions, d'on ve la gent que ve a córrer el trail? Bé, majoritàriament la inscripció ve a ser de les nostres comarques. Ara de moment està així. Hem notat ja un increment de participants que estan venint de Catalunya, del nord d'Andalusia i evidentment de Castilla-La Mancha. Està notant-se aquest increment i això és bon senyal de que està arribant el trail a escampant-se per tot arreu. Tenim un problema que és la limitació de participants que no poden córrer més de 700 per qüestions mediambientals, de respecte a la natura. Lògicament, nosaltres com a carrera i corresponsable fent cas del que la Conselleria de Medi Ambient ens diu, i aquesta limitació també impedeix que pugui participar més gent, perquè n'hi ha molts corredors, moltes inscripcions que es queden a la vora del camí senzillament perquè tenim limitació de places. Però sí que notem que a poc està venint més gent de fora. I ja per finalitzar, aquestes proves estan posant-se un poc de moda, estan en auge. La gent ha de ser conscient que és una prova dura i n'hi ha que preparar-se bé. Pot també comportar un perill el no arribar bé o les proves a lo millor mèdiques pertinents. N'hi ha que ser responsable a l'hora de córrer una prova així, no? Hi ha que ser responsables al 100%, per un mateix, perquè l'exigència física és molt gran, física i psicològica és molt gran, hi ha que ser possible fer-se chequeos contínuament per veure la salut com funciona, i hi ha que ser responsable també en els companys que estan corrent al teu costat i sobretot per l'espai per on corres, per el territori per on corres. Estem corrent en parcs naturals, on hi ha un esforç molt gran per mantindre la natura, per mantindre tot el que envolta els parcs naturals, i evidentment la responsabilitat ha de ser per uno mateix i per l'entorn. Alicante Interior. Venimos a Fitur, consideramos que es una de las ferias más importantes del mundo del turismo. El año pasado, desde la Asociación Turismo Alicante Interior, ya presentamos una actividad novedosa, como fue el Nordic Walking, en el sentido de que lo que queremos es ir no solo hablando de destino, sino también de productos en el interior de la provincia de Alicante. Y hoy venimos aquí un poco con este club de producto, que lo que pretende aglutinar es todos los productos del interior de la provincia de Alicante. Es decir, desde un alojamiento, una casa rural con encanto, un menú degustación o una actividad, ya sea equitación, Nordic Walking o cualquier tipo de actividad de este tipo. Y le hemos dado la etiqueta de Club de Producto Turismo Alicante Interior. Actualmente, a través de la plataforma Travel Open Apps, ya puedes contratar excursiones, visitas guiadas en la zona del interior de la provincia de Alicante, alojamientos y también lo que sería menú gastronomía. Hasta la fecha, como asociación, siempre intentábamos destacar los grandes puntales y nuestra gran referencia, que era gastronomía, alojamiento,
pero ahora lo que queremos es incidir y vender productos. Por supuesto que tenemos un destino turístico, pero lo que sobre todo buscamos es llevar productos, y en este caso cuando marcas Paragua como Costa Blanca o Comunidad Valenciana vayan a ferias, nos representen, pero a través de nuestros productos. Por lo tanto, desde la Asociación Turismo Alicante Interior damos un paso más en este sentido, no solo de profesionalización, sino también de dar visibilidad a los productos. Pero cuando voy a Alcoy, ¿qué hago yo en Alcoy? Pues no está disponible, a mí la modela turística de Alcoy, ¿qué consellería estará disponible? ¿Qué producto Turismo Alicante Interior? En este sentido, pues a través de Eduardo Dolón, diputado provincial de... Muchas gracias, y bueno, yo adherirme a las palabras que comentaba el presidente. Entiendo que el turismo debe ser una cosa de todos, que la iniciativa privada es fundamental y que la iniciativa pública o el apoyo público tiene que estar siempre detrás de todas las acciones, porque al final es un motor económico más y que nos beneficia a todos. Creo que las instituciones tenemos que estar en estas iniciativas empresariales, y este club de producto creo que al final, es incipiente, pero al final conseguirá visibilizar no solo el destino, sino los productos que tenemos en el destino, que es lo fundamental de cara al turista, saber qué va a ver y sobre todo qué va a hacer, qué va a sentir en ese destino. Y esto de la mano de la asociación, que está impulsando una serie de actividades y de iniciativas que dinamizan y continuarán dinamizando lo que es el turismo de interior, y nos tendrán ahí para lo que necesiten, claro. Me encanta estar en esta comparecencia de prensa, porque llevamos una semana muy intensa de trabajo y efectivamente echaba en falta que el turismo de interior arrancara con fuerza y estuviese presente en la Feria de Turismo. Y arrancara de la forma que lo habéis hecho. Efectivamente, esto que parece muy sencillo y que no es probablemente una noticia muy importante, es una herramienta para el sector del turismo, para los que trabajamos para el sector del turismo, de forma muy especial para los técnicos, de poner a disposición, de poner a su alcance efectivamente toda la oferta. Y para ello, qué mejor forma que hacerlo a través de una plataforma que la Generalitat Valenciana tiene perfectamente implantada y que es de una utilización magistral por parte de todos los técnicos, para en definitiva poner a disposición del turista, de quien nos tiene que elegir, pues el mejor servicio, la mejor oferta. Y eso efectivamente es lo que se ha dado a conocer aquí, y por parte de Jordi y de todo el equipo que integráis en la asociación, es una herramienta previa al trabajo del presente y del futuro que estamos desarrollando. Todos conocen que ahora mismo estamos en la fase de estudio, de elaboración de esa ruta de interior, que pretendemos que en este ejercicio 2016 vea la luz y podamos ser la base fundamental de un gran plan de promoción que pretendemos poner en marcha en el siguiente ejercicio, en 2017. Para que el turismo interior tenga tanta fuerza o más que el turismo de costa, y no en ningún caso ninguna competencia, al contrario, y sí un complemento de turismo interior y turismo de costa en una oferta globalizada, para efectivamente competir con quienes son nuestra competencia, los que efectivamente nos quitan o nos restan esos turistas que vengan a nuestra provincia. Por lo tanto, animaros, Jordi, a ti y a todo el equipo. Sabes que tenemos reuniones pendientes para seguir efectivamente mejorando, y espero a lo largo de las próximas semanas que la Diputación Provincial, el equipo de Medio Ambiente, nos entregue el primer esbozo a toda la parte técnica, al director general, para que vayamos dando avances, como te decía, y que pongamos en valor algo que para mí, y lo dije al principio de tener esta responsabilidad, es una de las mayores ilusiones, y soy un concejal, he sido alcalde de un municipio de costa, pero tengo de las mayores ilusiones para efectivamente poner en valor y dar a conocer la riqueza que tiene el interior, que conocéis perfectamente, y que tenemos lugares, como a mí me gusta decir, encantos por descubrir, para que el turista efectivamente nos vuelva a elegir. Por mi parte, felicitaros a todos, animar al Ayuntamiento de Alcoy a que siga trabajando así, y por supuesto a todos los agentes a que promocionen las rutas de interior, a que promocionen el turismo interior de la provincia de Alicante. Muchas gracias.